I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red. Estamos con la señora Silvia Medina Rivas. Silvia Medina Rivas, presidenta de la Asociación La Fuerza Coahuilense de la Mujer. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene fundada esta organización? 3 años. ¿Cuál es su radio de acción? ¿Cuál es la cobertura? ¿Qué municipios abarca? Abarcamos 5 colonias circunvecinas a la ciudad, a la colonia de Ciudad Nazas. En las colonias estamos trabajando con el único propósito y el objetivo firme de crear herramientas de trabajo, manualidades, para que el día de mañana las personas que, pues como no hay trabajo, que puedan vender, por decir así, las pulseras de Shakira, que puedan vender los collares, los collares elaborados por ellas mismas. Y pues importante que nosotros como asociación de mujeres, porque somos varias mujeres que estamos trabajando, que se nos apoye, que se nos ayude y sobre todo que seamos reconocidas como mujeres activas, constructivas y positivas en el ámbito en general donde nos desempeñamos. Sabemos que pues han estado creando diferentes herramientas, así como por ejemplo como lo es para el día de muertos, la tradición mexicana de nosotros los mexicanos, elaboraron calaveritas con de esta manera, pues aquí se estamos mostrando que se está trabajando con papel de reciclaje. Tal vez a lo mejor pues no será tan elocuente para venderse, pero con respecto para la celebración del Día de los Muertos, pues eso es motivo de trabajo activo, sobre todo, más que nada. Y también pues están elaborando flores de foamy. Aquí tenemos nosotros también un cuadro que aparentemente pues no tiene mucho valor, pero sí se puede trabajar activamente para que las mujeres se mantengan trabajando de una manera bonita, creativa y recreativa. Y pues también han hecho las madres de familia, los alumnos, hay varios alumnos que también van juntamente con ellos, van acompañados de sus hijos y elaboran dibujitos, trabajos. Aquí tenemos una herramienta muy de los siglos anteriores, llámese de esta manera, ¿verdad? Porque es de reciclaje, es una piedra, es un palo, un simple palo que dice uno que no sirve para nada, pero sí sirve este instrumento, esta área. Esta herramienta sirve para, anteriormente los utilizaban, llámese de esta manera, vámonos un poquito retomando lo anterior, los nómadas, la científica, la historia actual, esta era la herramienta que utilizaban para trabajar rompiendo, quebrando, transformando lo que ellos deseaban hacer. Trabaja en cuestión más que nada de reciclaje, de emoción y sobre todo de creación, pero lo más importante es que lo que están creando con respecto a pulseritas, collares, pinturas de cerámica, ellas las pueden vender y es una fuente de trabajo. A lo mejor al principio se les dificulta un poquito a las madres, ahorita no traje yo nada de eso porque veníamos un poquito desprevenidas, pero sí es importante que se sepa que la cerámica que no está bien trabajada, cuando la trabajan las madres de familia la pueden vender,
la pueden vender y y ellas sacan una fuente de trabajo. Ahorita el desempleo está a las puertas de la casa de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestra nación. Y pues más que nada, a lo mejor pues no será mucho lo que estamos trabajando con respecto a mi equipo de trabajo de mujeres coahuilenses, pero estamos trabajando y qué bueno que nos dan la oportunidad. Voces, que nos dan la oportunidad de voces de ser escuchadas. Voces, el licenciado Arturo de la Isla nos da, director, nos da la oportunidad a la casa gestora de que nos escuchen y de que sepan que somos unas mujeres activas y sobre todo que tenemos ganas de triunfar en la vida, porque tenemos un objetivo. El objetivo claro que tenemos es de cada día superarnos como mujeres y desplayarnos en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, en el ámbito educativo, cultural, político, creativo sobre todo, porque estamos creando para poder generar o para sacar un beneficio de lo que están elaborando las madres de familia de las diferentes comunidades. Algunas no tienen trabajo y pues yo pienso que es muy bueno seguir con los talleres. ¿Teléfono, algún correo electrónico? Sí, claro que sí, contamos con el teléfono. Se pueden comunicar si alguien nos está escuchando y se quiere integrar o asociarse al equipo de trabajo de nosotros, que es la Fuerza Coahuilense. Tenemos estamos ubicados en la calle Sierra de Minas 630, Ciudad Nazas. El teléfono es 871-125-6700 o pueden también comunicarse por Face, que es la Fuerza Coahuilense de la Mujer. A todas las mujeres, a las jovencitas, que no se den por vencidas, que aunque hay obstáculos, que hay que seguir trabajando. Las mujeres por naturaleza somos creativas, entusiastas y positivas, que si hay un fracaso en la vida, siempre todas las mujeres podemos levantarnos. Igualmente para los varones que nos escuchan, para los jóvenes, son la fuerza del futuro los hombres. Y nosotros, la asociación de nosotros, no es nada más género de mujeres, sino también acoplamos, es un equipo de trabajo que trabajan mujeres juntamente acompañada de hombres, jóvenes. Tenemos una preparatoria en la cual tenemos muchos jóvenes que están haciendo diferentes actividades. Tras día siempre están colaborando con la Fuerza Coahuilense, en áreas verdes, que manualidades, que llevar a cabo talleres de repostería, las jovencitas. Entonces eso les es bueno y útil a ellas. Entonces si alguien desea participar, vengan, los esperamos. Somos un equipo de trabajo que aceptamos jóvenes, niños, señores que quieran sumarse en bien de la sociedad y con un propósito bien determinado, que es el de superarnos como seres humanos en esta vida. Hello.